Hola amigos, sean todos bienvenidos. Hoy vamos a hablar sobre la raza más lechera que existe en el mundo. Bienvenidos. Siempre estamos buscando producir más leche en los mismos animales que tenemos. Es por eso el uso de diferentes cruces o diferentes razas para poder tratar de alcanzar mayores producciones. Conocemos que las razas de origen europeo o taurino son las que más producen leche y conocemos también que la raza que tiene más cantidad de animales en el mundo es la raza Holstein. Seguramente nos preguntaremos por qué esta raza tiene un inventario tan grande de animales y es la que más individuos tiene en producción en mayor cantidad de países en todo el mundo. Pues bien, la respuesta es la escogencia de esta raza es que por encima de todas las demás es la que mayor cantidad de leche produce. Y aunque esta razón tan importante nos indicará que entonces todo el mundo se orientaría por escoger esta raza y nadie buscaría otra diferente, no solo la que más leche da indica que sea la mejor opción productiva, ya que un animal que produzca mucha leche va a tener seguramente problemas o trastornos en la reproducción, ya que dicho animal será mucho más exigente en la alimentación que debe consumir, que debe ser dada en mucha cantidad, ya que por su tamaño necesita consumir mayor cantidad de alimento. Y al ser tan productiva, su alimentación debe ser balanceada. Tengamos siempre claro que cuando un animal sea más productivo, siempre le va a costar más trabajo lograr ser preñado. Holstein, Holanda, Frisona, son nombres que recibe la raza Holstein, la raza más lechera en todo el mundo. Como vemos, ya tenemos dos requerimientos o necesidades muy concretos. Uno es el alimento que requerirá tener mayor cantidad de tierra y espacio para su alimentación y manejo. Y dos, nos toca trabajar más en el rubro de la reproducción para que estos animales se preñen más rápido. Esta raza también, debido a su gran tamaño, suele sufrir más de sus cascos. La movilidad suele ser necesaria para la búsqueda de alimento en los potreros y las venidas al lugar de ordeño. Es por ello que esta raza puede funcionar mejor en confinamiento. Así que aunque sea la raza más lechera del mundo, requiere de mayor cuidado y no todos los atos los pueden proveer. Es así como en otros atos buscan en vez de cantidad la calidad de la leche y se decantan por otras razas. Mas sin embargo, esta raza, debido a su gran capacidad de producir mucha leche, sigue siendo la alternativa más usada en el mundo, pero no la única. Algunos atos hoy por hoy han decidido usar varias razas para combinar con el Holstein en el ato y lograr leche de mejor calidad, pero también en gran cantidad. Asimismo, la raza Holstein es una de las alternativas de producción más usadas en los cruzamientos, en razas lecheras, tanto taurinas como cebuinas. Como ven, la raza más importante en producción lechera en todo el mundo es la raza Holstein, que existe en más rincones de todo el planeta. Una raza que es de tamaño grande, que es muy buena productora y que muchos atos la escogen para producir grandes cantidades de leche. Si te ha gustado el canal, no olvides suscribirte. Si te gusta este video, colócanos el like. Nos vemos en una pronta y próxima oportunidad. Hasta siempre. Muchas gracias.